que en resumen es una compensación económica por conservar limpios los servicios ecosistémicos como el agua y el aire. Nosotros planteamos en materia de servicios ambientales que debe ser participativo e inclusivo y hacer de que los actores sociales ubicados en todo el territorio de Madre de Dios sean los beneficiarios a estos pagos por servicios ambientales. Un elemento importante para asegurar la sostenibilidad de la gestión forestal es la rentabilidad, ¿no es cierto? El problema de los bosques es que si bien son muy ricos, esa riqueza no se traduce en un flujo de dinero en el corto plazo. Entonces necesitamos compensar eso y de alguna manera el pagar por los servicios ambientales o los servicios de los ecosistemas forestales es una forma de darle valor económico y actual. Para que esto funcione, el Estado peruano debe cambiar su paradigma de desarrollo, apostando por modelos de políticas públicas que incluyan conservación, manejo sostenible y uso adecuado de los recursos. Y se necesita, además, gobernanza forestal, seguridad jurídica y una planificación nacional para el desarrollo de las regiones amazónicas que padecen hoy las consecuencias de la extracción compulsiva. El manejo forestal es un negocio de largo plazo, requiere tener garantías sobre la tierra, garantías sobre el bosque. Si no lo podemos garantizar, si no podemos asegurar la propiedad, los derechos de largo plazo sobre los bosques, lo que va a ocurrir es que quien llegue al lugar tienda a convertirlo a actividades que son rentables en plazos más cortos, como convertir el bosque en agricultura, en ganadería o en cualquier otro uso, ¿no? Todas estas personas trabajan en Madre de Dios y viven de lo que sus ecosistemas y recursos naturales proveen. Han escogido este departamento del Perú como lugar de residencia y buscan vivir en armonía con el bosque que los rodea. Más oportunidades e incentivos son necesarios para que personas como Vilma, Rolando, Federico y muchas más puedan continuar dedicándose a actividades que dan un uso sostenible al bosque y que mantienen la provisión de sus servicios ambientales. Y queda en manos del Estado peruano la formulación de políticas públicas y estrategias que promuevan y garanticen el uso sostenible de los recursos naturales de este gran bosque aún en pie.